Hola chicos, bienvenidos a mi canal. En el video de hoy nosotros vamos a hablar acerca de cuatro desafíos que realmente van a cambiar su vida. Así que quédense hasta el final para que ustedes se enteren de cuáles son esos cuatro retos que van a ayudarlos en su día a día y para que vean si alguna sugerencia, alguna idea que yo les aporte les pueda funcionar a ustedes. Enero, a mí me surgió la idea de hacer desafíos grupales y realmente hacerlos. ¿Por qué? Bueno, realmente un hábito se forma en 21 días, como tal vez hayan leído. Entonces yo pensé, oh, ¿por qué en vez de yo hacerlo sola, no lo hago con un grupo? Publico en Instagram a ver quiénes se interesan y formamos un grupo de WhatsApp y lo vamos haciendo en conjunto y así nos animamos más, hay una motivación y también tú te sientes más comprometido al tener a un grupo y no solamente estar haciendo las cosas tú solo. Entonces, iniciamos el mes de enero con el desafío de minimalismo. Era como que un día saca un objeto, al segundo día saca dos, al tercer día saca tres y así como que se iban acumulando y acumulando. Entonces yo dije, ¿por qué no hacerlo con un grupo? Pero en vez de sacar un día, dos, tres, cuatro, sino que cada día se saque un objeto. Porque tampoco, o sea, no sabía la disponibilidad de cada uno y si tenían demasiada cosa en su casa o poca cosa. Entonces lo que nosotros hicimos fue que iniciamos el 2 o 3 de enero, creo, con cosas físicas, íbamos sacando una cosa cada día, lo íbamos reportando por el grupo, viendo lo que sacaban los demás, y si a otro le interesaba del grupo, entonces se hacían como regalos o incluso donaciones, se llegaron a hacer también, y o sitios, o había integrantes del grupo que daban ideas de que, ah, miren, ustedes pueden llevar tales cosas que ustedes están sacando a este sitio de donación, o oh, mira, eso a ti no te sirve, pero a mí me puede funcionar. Entonces, realmente, esa dinámica fue súper chula porque tú te dabas cuenta que algo que para ti no era esencial, tú lo tenías aún en tu casa arrumbado, pero realmente otra persona le puede sacar mucho más provecho que lo que tú le estás sacando en ese momento. Entonces ustedes pueden intentar ese reto de sacar una cosa cada día, lo prueban por un mes y después ustedes van a ver que se van a quedar con ese hábito de quedarse con lo esencial e ir sacando esas cosas que realmente no le aportan. En el mes de febrero nosotros hicimos un desafío que es súper chulo acerca del amor y de la amistad. ¿Por qué no hacer o desafiarte a ti para demostrarle más amor y cariño a esas personas especiales, tanto a tu pareja, a tus familiares, a tus amigos? Y por eso realmente surgió la idea de hacer ese desafío de 30 o 21 días de amor y de la amistad. También porque el día de San Valentín es el 14 de febrero, entonces estaba en ese mes y era realmente un buen mes para hacer ese tipo de desafíos. Yo les voy a leer algunos de los retos que yo puse en este desafío que realmente fueron muy interesantes. Por ejemplo, escribirle o llamar a un amigo con el que tienes mucho tiempo sin hablar, aunque sea solo para saber cómo está y qué quería saber de él o ella. Enviarle un email a uno de tus amigos o tu pareja con un mensaje de gratitud, agradeciéndole por todo lo que ha traído a tu vida. Y sí, un email sería algo raro, pero se sorprendería mucho. Si no tienes su correo, pídeselo y ya. Otro. Saca una hora para ti en el día de hoy. Haz algo que te guste o cómprate algo que te guste. Hoy el regalo y muestra de cariño es para ti. Comparte una canción a alguien especial. Haz un collage con fotos tuyas junto a tus amigos, pareja, familiar, etc. El punto es que esa persona lo vea y se sienta bien. Expresa tu gratitud enviándole un regalo significativo a uno de tus amigos o pareja. Fíjate en esas cosas que les gustan o que alguna vez mencionaron que querían comprar o que le hacen falta y envíaselo. No tiene que ser algo caro, puede ser un simple detalle hecho a mano, pero que la persona sienta que fue con mucho amor, cariño y porque estabas pensando en ellos. Desafío número 3 que les propongo para que realmente hagan un cambio en su vida es que si ustedes no tienen el hábito de hacer ejercicio, se propongan en un mes X, ustedes
comenzar una semana poniéndose solamente la ropa de hacer ejercicio. Yo hice ese reto con un grupo y realmente a ellos les gustó mucho. Ellos lo encontraron súper interesante. Ya llegó un punto en el que ellos decían como, ok, ya yo estoy cansado de ponerme solamente la ropa, quiero hacer algo de ejercicio. Y ese es el punto, que la rutina y el hábito en sí sea ponerte la ropa de ejercicio, pero que luego ya el resto sea como algo que va avanzando, sea un complemento. Ok, nos pusimos la ropa de ejercicio la primera semana. La segunda semana nos poníamos la ropa de ejercicio y salíamos a caminar por 5 minutos. La tercera semana nos poníamos la ropa de ejercicio y salíamos a caminar por 10 o 15 minutos. Y así sucesivamente le íbamos subiendo. Y realmente ese desafío es súper bueno para tú agregarle movimiento a tu vida. Si eres una persona muy sedentaria o que tal vez has perdido el hábito de hacer ejercicio. El cuarto desafío que yo les recomiendo realmente es un reto que yo hice con 3 compañeros que conocí gracias a los retos también, que eso es algo súper bueno, que conoces personas nuevas. Entonces, este reto fue llamado 23 días cambiando al mundo. Este va más orientado a lo que es el cuidado del medio ambiente, que también eso contribuye a nuestra persona y a nuestro bienestar, y a saber y estar conscientes de lo que nosotros hacemos, comemos, las cosas que desperdiciamos, lo que realmente nos rodea, y cuidar más nuestro planeta. Entonces, les voy a mencionar algunos de los retos que nosotros implementamos y que realmente nos gustaron demasiado. Por ejemplo, llevar un termo de agua al trabajo o al sitio que vayas a salir. Si no salen, usen un termo de agua en su casa y lo ponen en su escritorio o habitación. También lo pusimos un día a calcular su huella de carbono mediante un link que le compartimos, a compartir organizaciones que protejan el medio ambiente en sus historias para que más personas puedan ver y conocer, bañarse en menos de 10 minutos para el ahorro del agua, plantar una planta, no sé si no tenían patio o algo así, o podían hacerlo tipo lo experimento del colegio con algodón, en un vaso, inscribirse en un curso de una plataforma de la ONU que tienen cursos ahí y del medio ambiente, y así se podían informar aún más, desconectar los electrodomésticos por 30 minutos, por una hora, por 2 horas, y así. O sea, nosotros le poníamos retos diarios. Entonces, señores, yo de verdad espero que uno de estos 4 desafíos o 4 retos, como ustedes deseen llamarle, les haya llamado la atención y ustedes decidan y quieran aplicarlo en uno de sus meses. Ahí viene el mes de agosto, aprovechen y digan, ok, yo voy a tomar este mes de agosto para ser más consciente del medio ambiente, de las cosas que yo hago con la naturaleza o en la naturaleza. O yo quiero realmente ir construyendo ese hábito de hacer ejercicio, o entablar o mejorar mis relaciones con mis amigos. Entonces, esos retos los pueden construir ustedes mismos. Ustedes solamente seleccionan la temática y dicen, ok, yo me quiero enfocar en mis amistades. ¿Qué cosas yo puedo hacer diarias que le sumen a mis relaciones? O que le sumen a mi hábito de hacer ejercicio. Si ustedes quieren que yo les dé ideas por Instagram también, pueden seguirme. Yo les voy a dejar el Instagram por aquí. Por ahí me buscan. Yo el próximo desafío ya me voy a activar con eso. Le voy a planificar y a publicar próximamente. Así que pueden seguirme para que estén pendientes en mis historias y puedan participar, y así lo hacemos todos juntos. Así que nos vemos el próximo viernes. Espero que tengan un feliz fin de semana.